aproximadamente 11 trabajadores de la Comisión Estatal del Agua iniciaron una huelga de hambre a las afueras del Palacio de Gobierno como medida de denuncia ante las arbitrariedades por parte de la dirección de la dependencia a no querer registrar el contrato colectivo del personal de base de la misma. Tenemos tomado todos los sistemas de agua potable, Istmo, Costa y Cañada, y hasta el día de el lunes nos dijeron que sí iba a ser la firma del contrato, porque el día viernes estuvimos en la audiencia pública del gobernador. Tuvimos una plática con él donde él ordena a los secretarios que se haga la firma del contrato colectivo, que es COPLADE, Finanzas del Gobierno del Estado y la SEA. Dijeron que se iba a firmar el lunes a las 12 del día y no se llevó a cabo la firma, nomás nos estuvieron haciendo perder el tiempo. Pues. Entonces por eso tomamos la decisión que a partir del día martes a las 3:30 de la tarde nos pusimos a una huelga de hambre los compañeros y su servidora. ¿Cuántos integrantes son? Somos 11 los que estamos en la huelga de hambre. Entonces hasta ahora no han tenido ninguna respuesta de parte del gobierno. El día de ayer mandaron a traer a nuestra secretaria general, que es la señora Ana Isabel López Contreras. Pero apenas se presentó el contrato que están analizándolo ellos y quedaron muy formal que el día de hoy se firmaba, pero no tenemos una respuesta todavía en donde nos digan ya está la firma. Secretaria General del Sindicato de Trabajadores de la Comisión Estatal del Agua del Estado de Oaxaca y de activistas similares y conexas esperan que se cumpla el respeto al acuerdo de contrato colectivo de trabajo a lo que legalmente tienen derecho. Con imágenes de Gustavo Brioso, informó para Punto TV Latinoamérica Radiorama, Nancy Platas.